En los últimos años, Shopify se ha ido integrando dentro del ecosistema e-commerce, comiéndoselo absolutamente todo. Y por comiéndoselo me refiero a que cada vez ha ido ganando penetración y cuota de mercado entre todas las tiendas online y con el tiempo también entre los clientes más grandes, que es quizás lo más sorprendente y lo que vengo a contarte en este vídeo. En los últimos años, Shopify no solo primero ha sido capaz de ser la plataforma tecnológica más utilizada por e-commerce de cualquier tamaño, sino que posteriormente ha ido ganando cuota de mercado entre los clientes más grandes y ahora mismo se lo ha comido absolutamente todo. Es la plataforma de referencia en el mundo del e-commerce. Y para muestra, pues básicamente esta imagen. Esta es la distribución de plataformas de e-commerce que utilizan 1 millón de tiendas que más venden por internet, o lo que se llama el top 1 million sites de e-commerce del mundo. Esta es la información que nos da BuildWith sobre qué plataformas tecnológicas utilizan. Y básicamente tenemos que Shopify es utilizado por el 23% de los sitios e-commerce, de ese top 1 million sites de e-commerce, que son el millón de sitios e-commerce más grandes, que es una buena muestra representativa. Luego seguido por el 15% que utilizan WooCommerce Checkout, un 8% Magento, Shopify Plus un 6%, luego le sigue PrestaShop y luego un montón de otras plataformas con penetraciones muchísimo más pequeñas. Hace tiempo ya que Shopify es el número uno entre este top 1 million sites de e-commerce. Esto no es algo nuevo, pero sí que es verdad que Shopify viene de sus inicios, de tener una penetración en un mercado más startupero súper fuerte, por lo tanto primero penetró en esos sitios más pequeñitos, pero como veremos a continuación ha ido ganando adopción también cada vez en sitios con un tamaño más grande. Y esto lo vamos a ver muy bien con estas gráficas donde vamos a ir desglosando. Primero partimos del cogemos todos los e-commerce del mundo, ¿vale? Todo esto es información de BuildWith que la hemos agrupado, la hemos procesado y la hemos estructurado de una forma en la que podamos ver esta comparativa, porque en BuildWith puedes ir yendo plataforma por plataforma tecnológica y viendo cómo ha ido evolucionando, pero no tienes esta vista comparativa tan fácil. Entonces hemos cogido primero el total de los e-commerce, no el 1 million, sino todos los e-commerce, que son muchos millones de sitios de e-commerce, y hemos visto con BuildWith cuáles son las tecnologías más utilizadas. Bueno, Shopify lidera absolutamente con casi 5 millones de sites, luego WooCommerce y luego tenemos OpenCart, PrestaShop, Magento, Shopify Plus y luego hay un montón de otros, pues Salesforce, Demandware apenas se ven en esta visualización porque están enfocados a sitios más grandes. Entonces, dentro del total de e-commerce, cogemos todos los sitios de e-commerce, Shopify sigue siendo el rey. Cuando nos vamos al top 1 million, ¿vale? Justo lo que hemos visto, esta sería la distribución quizás más fácil de ver. Tenemos, como hemos visto, Shopify, luego WooCommerce, Magento, Shopify Plus, PrestaShop, OpenCart, Salesforce, Demandware, ¿vale? Y aquí está la distribución. Un poco novedad porque es muy parecido esa gráfica de tarta que habíamos al principio, pero vista en barras. Y ahora vamos al siguiente. Ya empieza a ser interesante, que es el top 100.000 e-commerce. Los 100.000 e-commerce más grandes del mundo, ¿qué tecnologías utilizan? Pues nos encontramos que también, en este caso, gana Shopify, pues con casi 3.000 sitios. Lo siguen WooCommerce, curiosamente, que en el top 100.000 también sigue siendo una tecnología muy utilizada. Le sigue Magento, que ahí sigue aguantando. Y luego ya sí que de repente destacan, ¿vale? Los que en el 1 million apenas se veían percibidos. Aquí empiezan a ganar un poco de visibilidad son Salesforce Demandware, ¿vale? Demandware es la solución de e-commerce que compró Salesforce. Entiendo yo, son los datos de BuildWith, no lo tengo 100% claro, pero me da a mí que es lo mismo. Igual que Shopify, Shopify Plus, seguramente en escalas altas reflejen lo mismo. Pero encontramos eso, Shopify, WooCommerce, Magento, Salesforce, y luego ya sí que encontramos Shopify Plus, encontramos la solución de e-commerce de SAP, PrestaShop, OpenCart, y ya lo vemos más distribuido. Y nos subimos un escaloncito. Nos vamos a los top 10.000. Estos son los 10.000 sitios de e-commerce más potentes del mundo. Que esto ya estamos hablando de los, bueno, pues de los big players, ¿no? Porque al final aquí en 10.000 sitios en todo el mundo no da para mucho. Suena mucho, pero al final no da para tanto. Y esto es donde la novedad, que esto no pasaba hace relativamente poco tiempo, es que Shopify también lidera esta categoría. Tenemos más de 300 tiendas online en ese top 10.000 websites que utilizan Shopify. Le sigue Magento, sería la segunda tecnología. En tercera posición, WooCommerce. Aquí vemos cómo Magento y WooCommerce se alternan, porque es verdad que Magento es una solución que durante mucho tiempo se ha utilizado por este tipo de sitios. Y ya nos vamos pues a eso, Shopify Plus, que yo entiendo que estará integrado también en los datos de la variable Shopify, Salesforce, demás. ¿Vale? Aquí ya tenemos a la solución de Salesforce en una posición bastante más destacada. También tenemos SAP Commerce Cloud, Magento Enterprise. Vemos cómo va variando todo esto. Si cogemos otra variable, que es la variable de España, es decir, cuál es el mercado local, que eso también nos interesa porque esto estamos hablando desde España, vemos que cambia un poco. Aquí en España el mercado local, no sé por qué, tengo mis ciertas suposiciones, pero tenemos que la primera plataforma es WooCommerce, luego tenemos PrestaShop, ¿vale? España es un mercado muy potente de Presta, y luego ya tenemos Shop
Shopify. En el total de e-commerce, sin importar tamaño, nos encontramos eso con WooCommerce, PrestaShop y Shopify. Es verdad que cuando nos vamos dentro de España a los top sitios, nos vamos un poco a los datos que veíamos antes. Muy curioso ver todo esto, la evolución. Yo lo llamo el ascenso y caída de Magento, que es Magento fue adquirido por Adobe en 2018. Y justamente cuando ves las estadísticas de uso de Magento, tanto en el total de sitios como en los sitios más grandes, ves como en 2018 es cuando llega Magento a su techo y luego va cayendo. Cuando vemos el total de sitios, pues ahora pues prácticamente Magento ha caído a la mitad de donde estaba. Y cuando vemos en los más grandes, no ha caído tanto, pero ha caído un 20-30% desde 2018 hasta ahora. Es decir, aquí parece que por un lado, seguramente por esa adquisición de Adobe y seguramente por la fuerza con la que han entrado otros players a competir en estos segmentos, pues Magento está, bueno, pues un poquito en caída libre, podríamos decir. Otro punto interesante es que en los últimos años, ¿vale? Si bien hasta hace aproximadamente hasta COVID estaba todo el mundo compitiendo un poco por esa dominancia del e-commerce, de COVID en adelante, no por el COVID, sino quizás por el momento de desarrollo del e-commerce, lo que estamos viendo es que todo el mundo está mucho más interesado, otras plataformas tecnológicas, en el enterprise. Y bueno, aquí lo vemos con la apuesta de Shopify con Shopify Plus, casi todas las soluciones. Por ejemplo, Magento sacó su solución Enterprise. Sabemos que, por ejemplo, BigCommerce entró en España persiguiendo también esas cuentas más Enterprise y no el mercado más masivo. Vitex también está luchando por el Enterprise, al menos en algunas regiones. Evidentemente hay esas soluciones tipo Salesforce o SAP que ya nacen, ¿no?, con esa visión de Enterprise. Entonces, aquí lo que he intentado es comparar, ¿no?, cómo están compitiendo todas estas soluciones. Hay algunos, por ejemplo, como BigCommerce, que aunque están compitiendo, lo dicen por ese Enterprise, pues todavía tienen poquitos sites y han visto una caída fuerte en los últimos tiempos. Y luego, pues lo mismo le pasa a Vitex, ¿no? Vitex y BigCommerce los vería como esos que intentan ir al Enterprise, pero todavía no tienen los números. Tenemos esa caída libre de Magento Enterprise, que va bajando. Y también, curiosamente, la solución de SAP que compró Hybris en su momento, que también, pues justo fue, yo creo, más o menos por 2018, por ahí, cuando lo de Magento ya le estaba haciendo un poquito de dañito Hybris, o estaba intentando posicionar en ese espacio que tenía un poco ya copado Magento en su momento, pero también encontramos un SAP en caída libre. Los players que sí que están consolidando la parte más Enterprise es, curiosamente, esta parte que veíamos de Shopify, que es el que más sitios Enterprise tiene, creo que aproximadamente cerca de unos 300, y luego Salesforce, que bueno, que no tiene tantos sites, sí que seguramente son algunos son bastante grandes, pero bueno, sigue creciendo. La lucha aquí por el Enterprise seguramente clara es entre Salesforce y Shopify, donde, eso sí, por números Shopify va ganando ya de calle, está bastante adelantado. Y curiosamente, con esto de las tecnologías también sigue habiendo muchos matices locales, ¿no? Lo veíamos en España, donde en España, pues WooCommerce, quizás por la comunidad WordPress fuerte que hay en España, y PrestaShop, que es uno de los principales mercados de España para Presta, sigue siendo muy fuerte. Pero si nos vamos a otros países, encontramos también cosas muy curiosas que también son relevantes, ¿no? En algunos sitios, pues como Brasil, curiosamente no... Yo esperaba encontrarme más a un Vitex, pero me he encontrado, no te encuentras otro tipo de soluciones que no conocía, como Yampi. Por ejemplo, en Estados Unidos es el mercado quizás más representativo global, ¿no? Donde al final tenemos un Shopify marcando tendencia, ganando. Pero luego, curiosamente, está la Wix Stores, ¿no? La parte tecnológica de este creador de tiendas fácil. En Alemania tenemos Ewig como segunda posición después de Shopify. Y en México también está WooCommerce con una posición bastante fuerte. Y luego encontramos algunos players locales. Pero es verdad que cuando vas viendo por geografías, ¿vale?, de esa tarta enorme, hay un 40% de otros. Cuando analizamos el global de plataformas, veíamos como que había un 40% de e-commerce que utilizan otras tecnologías. Es que hay una larga cola de tecnologías que en ciertos países pueden ser relevantes, pero a lo mejor en otros no. Por lo tanto, se van quedando en el total bastante dispersas, pero esos son esos matices locales los que hacen que exista esta distribución. Seguramente en el futuro sigamos viendo que Shopify empuje para arriba, al menos hasta que nadie le haga sombra de alguna forma. Están haciendo mucha apuesta por Enterprise, están haciendo mucha apuesta por el e-commerce B2B y, bueno, han sido capaces de ejecutar brutalmente hasta esta posición de dominancia. Así que nada, iremos viendo cómo va evolucionando y si hay algún cambio, seguramente hagamos otro vídeo de estos. Si te ha gustado este vídeo, recuerda que puedes suscribirte a este canal, ya sabes, dar la campanita, darle a like, compartirlo con tus amigos y también suscribirte a nuestra newsletter. Seguro que tienes el enlace en las notas de este vídeo.